Van 71 cargas que han sido regresadas de la frontera, pero no nada más de Nogales, sino de todas las fronteras de México. La mayor parte, más de 50, son de Texas. Y en Nogales solamente hemos tenido 9 devoluciones que pues fueron, no se permitió su entrada a los Estados Unidos, ¿no?